nosotros siempre habíamos estado interesados en llegar a Pereira. Consideramos que hay un polo de desarrollo muy interesante en todo el eje cafetero, tienen un potencial interesante y realmente queríamos que Pereira apareciera en nuestro mapa de rutas. O sea, lo teníamos proyectado desde hace años y finalmente tuvimos la oportunidad. Identificamos una relación muy importante y un volumen de pasajeros muy importante entre Medellín y Pereira. Y cabe perfectamente dentro de nuestro modelo de negocios, que es entrar a mercados donde hay una sola aerolínea operando, donde el mercado está un poco concentrado. Ese básicamente es el análisis que hicimos detrás de la decisión para operar esta ruta. Esta empresa ha venido creciendo, como usted lo mencionaba, en un 33% anual. ¿Esto representa que puede seguir aumentando así con estas nuevas rutas? Sí, este año tenemos proyectado crecer en un 25%. Naturalmente hay que aumentar la capacidad de la oferta. Nosotros vamos a traer nuevos aviones. Vamos a aumentar la oferta en un 20% y posiblemente vamos a crecer en un 25%. EasyFly, el modelo de empresa, el modelo de negocios es precisamente operar únicamente vuelos directos. O sea, la empresa no ofrece vuelos con conexiones. Y precisamente Bucaramanga y Pereira se conectan, pero vía Medellín o vía Bogotá. Nosotros estamos estudiando la posibilidad de hacer ese vuelo directo y realmente no concebimos que dos ciudades tan importantes, dos ciudades con ese nivel de comercio, ese nivel de industria, estén desconectadas. Es importante porque articulamos obviamente el sector público, pero también los empresarios. Nuestra ciudad es reconocida por toda la plataforma de negocios, ferias y convenciones, todo el tema de compras y grandes multilatinas, entonces tendremos más flujo, no solo para negocios, sino para también todo el turismo vacacional. Y en la ciudad de Pereira, pues también promover un poco más el turismo para esta región, que fue declarado paisaje cultural cafetero. Lo más importante es precisamente que las agencias de viajes empiecen a montar multidestinos. ¿Qué quiere decir? Que nos empaqueten en temas complementarios. ¿Qué tiene la ciudad de Medellín diferencial y qué tiene la ciudad de Pereira para justamente hacer unos recorridos por estos dos departamentos?